Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada cálida. Gracias por estar presente, especialmente la Asociación Sanmartiniana, por su trabajo invalorable para mantener siempre viva la memoria del general José San Martín. Estos actos son muy importantes para recordar la gesta, la hazaña de nuestro general. Recién leía María Laura la relación con Perú. Tenemos dos turistas de Perú que nos están acompañando aquí en el acto. Muchas gracias por estar presente. Pero también es importante para recordar las enseñanzas y legado que José San Martín nos dejó. Enseñanzas que ponen al todo por encima de lo individual. Enseñanzas que ponen el valor de la libertad. Lo demás no importa nada. Enseñanzas que nos proponían sueños, sueños imposibles, pero imprescindibles. Esas enseñanzas, esos legados, son los que hoy tienen que estar muy firmes con nosotros. Enseñanzas sobre la palabra, la importancia del valor de la palabra. En un país donde la palabra está cada vez más devaluada, donde hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es importante recordar las palabras de don José San Martín. Cuando un hombre carece de moral y hace hoy lo que ayer criticaba, difícilmente puede representar a su pueblo. Y luego de un año y medio de tanta dificultad, donde todos nos hemos visto atravesados con dificultades en la salud, física, social, emocional, psíquica, donde ha impactado fuertemente en la educación, especialmente a nuestros niños, donde impactó a los adultos mayores, especialmente en lo relacional, donde impactó en lo económico, con muchas pérdidas de fuentes laborales, merecemos vivir mejor. Merecemos vivir mejor. Y es posible, no hay que resignarse. Hay una esperanza, y esa esperanza está en ustedes, en nuestra gente. En Junín estamos avanzando, estamos creciendo. Y se ve en ustedes, en cada pueblo, en cada barrio, en el campo, en la ciudad, el potencial invalorable de nuestra gente. Esas enseñanzas que nos dejó don José San Martín, que nos propuso sueños difíciles pero imprescindibles, son los mismos que tenemos que hoy apuntar hacia el futuro. Estamos construyendo con una mirada hacia el futuro. Estamos construyendo una ciudad que nos merecemos todos, con una mirada hacia el futuro. Y podemos ser parte del todo, parte protagonista, escribiendo la historia de nuestro futuro, o ser de los que la leen. Yo os invito a cada uno de ustedes a que seamos todos protagonistas del futuro, de la historia de nuestra ciudad. Los invito a cada uno de ustedes a que no nos resignemos. Los invito a que sigamos transformando. Los invito a que sigamos trabajando codo a codo por nuestros vecinos, para mejorar su calidad de vida, para llegar con más servicios, para acompañar a aquellos que trabajan, que se esfuerzan, aquellos que invierten, aquellos que arriesgan, para cuidar a los que nos cuidan. Los invito a que juntos sigamos transformando nuestra ciudad, esa ciudad que nos merecemos, esa ciudad que soñamos. Quizás sueños imposibles, pero imprescindibles. La provincia que anhelamos, el país que nos merecemos. A todos ustedes los invito a que junto a esa bandera argentina y junto a la bandera de los valores morales, éticos, transparencia, el valor de la palabra, la honestidad, el hacer y el ser, el hacer y el ser distintos bajo esas enseñanzas
bajo ese legado del general Don José San Martín, sigamos trabajando, sigamos transformando, sigamos construyendo juntos el Junín que tanto anhelamos. Muchas gracias.